Thank you.
tardes, amigos. Aquí nos encontramos con el instructor de las cachiporrisas de Tinecos Music Band. ¿Cuál es su nombre, amigo? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Héctor Aparicio, ¿verdad? Estoy muy contento de estar en esta página muy famosa ya, ¿verdad? Y pues aquí alegre que nos estén compartiendo estos momentos. Un gusto nosotros también estar acá. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes de experiencia como instructor de cachiporristas? Bueno, como instructor de cachiporristas tengo aproximadamente 10 años en este ámbito. Como coreógrafo profesional tengo más de 15 años ya en este ámbito también. ¿Y con Tinecos Music Band cuánto tiempo? Tengo 6 años ya con ellos, gracias a Dios, ¿verdad? Y esperando que sean muchos años más. Dios mediante. ¿Y el grupo de señoritas? ¿Cuántas tienen más o menos? Aproximadamente ahorita andamos entre unas 18 a 20 señoritas. Tenemos nuevos ingresos, ¿verdad? Estamos ahí con, ya hay ingresos de 20 a 25 señoritas que están aspirando a ser una cachiporrista de nosotros. Aquí damos la oportunidad a cualquier señorita que quiera aprender. No es necesariamente que venga ya con una habilidad. Aquí se le enseña desde cero y pues las puertas siempre van a estar abiertas a todo el que quiera pertenecer a lo que es las cachiporristas de Tinecos Music Band. Y si una señorita quisiera formar parte de las cachiporristas, ¿qué tiene que hacer? Pues nada más, mire, escribir a nuestras páginas, ¿verdad? De como Tinecos Music Band en Facebook o a nuestras redes sociales, ¿verdad? En mi caso sería como Héctor Aparicio en Facebook. Y nada más la base que nosotros pedimos es la responsabilidad y también pedimos nosotros la disciplina, porque todo base de disciplina, ¿verdad? El avance es más grande y pues el convivio, como siempre, la creencia en Dios, que eso es muy específico en nuestra banda y como nosotros somos seres humanos, es nuestra base fundamental. Excelente, definitivamente. ¿Cuántas horas a la semana practican? Pues aproximadamente ensayamos de 5 horas, prácticamente los fines de semana, sábados y domingos, estamos hablando de 10 a 12 horas semanales. Por eso es que requiere mucha disciplina, ¿verdad? Exacto. Porque para poder cumplir un recorrido de un desfile se requiere mucha exacto, también. Sí, porque recuérdense que los desfiles a veces son de 3 horas, 2 horas sin parar, entonces hay que preparar a las chicas para que no vaya a pasar cualquier percance en el camino y que estén acostumbradas, ¿verdad?, a los recorridos que se hacen normalmente. Exacto, así van teniendo ellas resistencia, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Qué mensaje podría enviarle a las señoritas que van a ver este video y que les gustaría o que han tenido ese sueño de ser cachiporristas? Que no pierdan la perseverancia. La perseverancia siempre es lo más importante cuando algo nos gusta. Si algo nos gusta, nosotros le vamos a poner disciplina, le vamos a poner amor. Si usted quiere aprender, no importa que nadie le diga no puedo, no crea. Usted crea en usted misma y pues esa es la base fundamental para que usted avance como persona, tanto en el ámbito de baile, en el ámbito de estudio, en el ámbito profesional. Esto le va a servir de mucho. La perseverancia y disciplina es la base para mí, para cualquier aprendizaje. Excelente, repítanos cómo lo podemos encontrar en las redes sociales, por favor. En redes sociales aparezco como en Facebook como Héctor Aparicio, igual en Instagram estoy como Teto Aparicio y en TikTok aparezco como Héctor Aparicio Oficial. Excelente, muchas gracias. Un gusto.
Bueno, amigos, ahora nos encontramos con un instructor de la banda de Tinecos Music Band. ¿Cuál es su nombre? Alfredo Guido. ¿Desde hace cuánto tiempo usted es instructor de bandas? Pues desde 1996, que cogí mi primer instrumento. Inicié mis pasos de la música bandística en el Instituto Nacional Manuel José Arce. Soy un ex Arce de corazón, orgullosamente. Ahí pues inicié mis pasos. Ahí mi primer instrumento fue el redoblante, ¿verdad? Y en el Arce era un poco difícil formar parte de la banda, había que formar muchos requisitos, había que tener una buena condición física. Y requisitos, más que todo, eran físicos. No era tanto lo musical, sino que era un poco más lo físico. Pero gracias a Dios, pues, de 13 que estábamos peleando un redoblante, gracias a Dios, pues, ahí me lo otorgaron a mí. Excelente. Cuéntenos, ¿cómo nace este proyecto de Tinecos Music Band? Tinecos primero nace como banda municipal de San Martín, allá por el año 2012. Que en ese año, pues el alcalde que había sido reelecto, don Víctor Manuel Rivera, fue el que inició pues este proyecto de banda municipal. Había instructores de diferentes bandas pues que se acercaron y le hicieron la propuesta de que si podían formar una banda municipal, pero como no había nada conformado, cada quien tenía su banda, hacían una fusión, un ensamble, canciones en común. Y pues se lo presentaron a ellos así como un proyecto como banda municipal. Así fue que empezó a nacer la idea, la iniciativa. Ya en el 2013 es que ya se conformó una banda ya un poco más concreta, porque había una posible salida fuera del país. Lastimosamente no se logró concretizar, pero estábamos incluidos tres instituciones, que era la Escuela San Andrés, el Primero de Octubre, la Jorge Lardé y creo que el INSAN también, ¿verdad? Estaban inmersos en ese proyecto, éramos cuatro instituciones, solo que ya éramos instituciones selectivas y se trabajaba un repertorio completamente distinto a la de todas las bandas. No era que qué canción teníamos en común, sino que ya era un trabajo colectivo. Así fue como ya se iniciaron los pasos en aquel tiempo como banda municipal, y conforme el tiempo pues me dieron el proyecto a mí total. Y ya se le fue dando como que la identidad de Tinecos. Excelente, una gran trayectoria, la verdad. Sí, la verdad que ya este año estamos celebrando ya una década de existir. Wow. Ya celebrando 10 años de existencia. Y la verdad que hemos pasado muchas cosas, buenas, sí, malas y peores. Actualmente, ¿cuántos miembros tiene la banda Tinecos Music Band? Fíjense de que nosotros siempre hacemos un cálculo incluyendo a los padres de familia, que son un factor muy importante. Sí. Ya que sin padres de familia y sin autorización de ellos no existieran bandas, pues porque claro, no les darían los permisos a los muchachos. Nosotros andamos alrededor de 90 personas en su totalidad. Eso incluye los músicos, las bailarinas y los padres de familia, que son unos grandes colaboradores. Les andan las cosas a las muchachas, andan pendientes de los jóvenes que tomen agua o si alguien se siente mal. O sea, ahí el padre de familia es un elemento muy importante. Por eso digo yo que son parte del número que nosotros decimos que conforman la banda. Exacto, es que ellos también desfilan a la par de sus hijos. Correcto. Porque ahí van caminando. Ellos aguantan hambre, aguantan lluvia, aguantan sol, aguantan las regañadas de nosotros a veces. Entonces, pero ellos son una pieza muy importante en esta banda. Exacto. Y si alguien quisiera formar parte de la banda, ¿cuáles son los requisitos? Pues los requisitos indispensables son ser responsable, tener disponibilidad de tiempo. Un requisito que no es negociable y tiene que ser indispensable, tener la autorización de sus padres que van a formar parte de este proyecto. Y de ahí pues viene por añadidura las otras reglas que se van fomentando, lo cual es la responsabilidad, la puntualidad, no faltar ensayos, no faltar presentaciones. Más que todo son requisitos de aptitud, ¿verdad? Eso nada más. Aquí no se cobra ni por ensayo, ni se les pide cuota, nada por el estilo. Lo único que sí, los implementos, las vestimentas, corre por cuenta de cada quien. Y eso pues creo que da un poco más al hecho de que cada quien cuide sus cosas, porque a cada quien le cuesta. Porque como dicen, uno cuida lo que le cuesta. Correcto, así es, así es. Y si alguien quisiera formar parte de la banda, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes?
pueden buscarnos en Facebook, en la página, en la fanpage de nosotros, que aparece como Tinecos Music Band. Así aparece la página, ahí aparecen los números de contacto a los cuales pueden escribir. O si no, pueden contactarnos al 7172-1662, que es el número de su servidor. O al número de Héctor. 7376-3971. Ese es el número de Héctor Aparicio, ¿verdad? Él es el instructor de las cachiporras y es el con quien he hecho la gran fórmula de lo que hoy por hoy es Tinecos. Gracias a Dios, pues. Y de antemano agradecer a todos los que siguen este canal y otros canales, ¿verdad? Que cuando ven un video de dice Tinecos, lo ven, a veces lo comparten, le dan las reacciones. Y de verdad, estamos muy agradecidos con toda esa gente que nos ha dado, que nos ha puesto en el mapa de El Salvador. Gracias a toda esa gente, porque creo que nos debemos al público y gracias al público somos lo que somos. Excelente. ¿Qué mensaje le podría dejar a aquellos jóvenes que quieran formar parte de la banda? Primero, nunca dejen de perseguir sus sueños. Nunca dejen de perseverar en lo que quieren alcanzar. Muchas veces, y mucha gente va a ver que le diga que usted no puede, que eso no es para usted, que eso es una pérdida de tiempo, y qué sé yo, que un montón de cosas negativas más les van a decir. Se lo dicen tal vez dos personas que en un cierto momento les dijeron todo eso y muchas más cosas. Pero estamos acá gracias a Dios, gracias al esfuerzo, a la perseverancia, a gente que nos dijo, sí podés, sí lo vas a lograr. Y quizás también a las personas que nos pusieron esas piedras en el camino, esos tropiezos, que nos ayudaron a ser más fuertes. Porque muchas veces no hay que darle gracias solo a las cosas buenas, sino también a las cosas malas, porque dice un famoso dicho, que yo se lo digo a mis estudiantes, a los muchachos de la banda, lo que no lo mata lo hace más fuerte aún. Definitivamente, gracias.
Cruz, cachiporrista de Tineco Music Band. Y en esta ocasión te vengo a invitar a que si te gustó el video, te suscribas. Gracias.